Y empezamos hablando de fútbol, porque aún los presidentes de los clubes de la Dimayor no han resuelto el calendario para reanudar el torneo a partir de agosto. Tienen varias opciones sobre la mesa, pero también tienen algunos problemas que no han podido resolver. La Dimayor tiene tres propuestas para reanudar la liga. Una es comenzar desde la novena fecha, en dos o máximo tres sedes. Pero por ahí el 15 de julio se puede empezar. Ya Alemania lo demostró, las grandes potencias lo están haciendo, entonces yo creo que nosotros podemos estar a la par de ellos. Si se juega un segundo torneo, la sugerencia es comenzar inmediatamente después de terminar el primero, o sea, el 19 de septiembre, y viajando por todas las ciudades para coronar al primero de la tabla después de 20 fechas. La primera semana, pues, muy suave, ir llevando a los jugadores a la recuperación de la forma física, pero sobre todo a la fase de adaptación, para allá en la segunda semana ir mejorando, sobre todo en la condición atlética, en la condición aeróbica. La tercera propuesta es jugar en dos grupos de 10 equipos por todo el país. Los dos primeros disputarán el título a finales de diciembre. Esto implicaría jugar un número muy alto de partidos en poco tiempo. Los factores que están primando, es claro, es el tema de la televisión y es el tema del mandato de gobierno. Por lo tanto, nos encantaría que tuvieran la oportunidad de participar en el debate. Los 20 presidentes se volverán a reunir virtualmente para seguir analizando cuál es la propuesta más conveniente para reanudar la liga y, sobre todo, que cumpla con los protocolos del gobierno nacional.